Para mejorar el aspecto estético de la cara, tenemos alternativas quirúrgicas y alternativas no quirúrgicas. Por ejemplo, hay pacientes que no necesitan cirugía para mejorar las arrugas faciales, sino que se le puede aplicar, por ejemplo, la toxina botulínica para eliminar las arrugas de expresión, sobre todo en el tercio superior de la cara. Pero también podemos mejorar el aspecto malar, las arrugas que se forman alrededor de la boca o las arrugas que se forman incluso en el cuello. Cuando hay unas depresiones notorias como los surcos nasogenianos, que son estos, los surcos de acá, o arruguitas en esta parte del entrecejo o alrededor de los ojos, cuando las arrugas son muy superficiales, podemos utilizar materiales de relleno como por ejemplo el ácido hialurónico. Solamente se deben utilizar como materiales de relleno los productos biológicos, como la grasa del mismo paciente o el ácido hialurónico, que es biocompatible. No va a generar ningún problema a los pacientes ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. No utilizamos biopolímeros ni materiales diferentes a la grasa ni al ácido hialurónico por la alta posibilidad de que eso con el tiempo, generalmente a largo plazo, pueda ocasionar problemas. Son técnicas muy diferentes. Cuando necesitamos eliminar las arrugas de expresión, que hacemos cuando las arrugas que se nos forman cuando hacemos gestos, ahí solamente sirve la toxina botulínica, no sirve el material de relleno, porque el relleno solamente, pues como su nombre lo dice, rellena, pero las arrugas de expresión que se forman por la función de los músculos van a seguir actuando, se van a seguir formando. Diferente son las arrugas o las depresiones que se forman cuando tenemos la cara en reposo, estática, sin hacer ningún gesto. Cuando yo estoy así con la cara quieta y se me forman huecos o arrugas, ahí sí necesitamos materiales de relleno. No sirve la toxina botulínica porque no estamos haciendo ningún gesto, entonces no tenemos que bloquear nada. Cuando tenemos que bloquear algo con la toxina botulínica porque nos está formando arrugas de expresión, ahí sí funciona. Hay pacientes que necesitan las dos cosas. Necesitan la aplicación de toxina botulínica y relleno facial con ácido hialurónico. Entonces fíjense que hay alternativas que no son quirúrgicas con unos excelentes resultados. Hay pacientes que necesitan las tres cosas. Necesitan cirugía, ácido hialurónico y toxina botulínica. Uno tiene que ser muy selectivo con cada paciente. No es una fórmula mágica para todos los pacientes por igual. Hay que individualizar cada paciente. Unos son para toxina botulínica, otros son para ácido hialurónico y otros pueden ser para cirugía, o una, o dos, o las tres combinaciones, dependiendo de cada caso.